Ya se definió, ya está aprobada. Nomás era casi para revisión en el Senado, sí, y no teníamos mayor problema con esta ley. En Aguascalientes, a partir del domingo 30, adelantamos una hora el reloj y atrasamos. Atrasamos y ya va a quedar ese horario. Centro del país. Y ya los estados fronterizos tienen la oportunidad de definir y decidir con cuál horario se quedan. Por ejemplo, tengo entendido que el estado de Chihuahua va a definir quedarse con el horario que actualmente tenemos, que es el horario de verano. Nosotros regresaremos al horario de invierno y los que estamos en el centro del país tendremos ese horario. Los que están en el sur del país tendrán otro horario y se les dejó esa libertad. Esta ley fue aprobada, ya se está publicando y entrará en vigor. El origen de esta iniciativa fue para poder tener ahorros en energía. La realidad es que nunca se vieron estos ahorros en la energía. Era un tema muy polémico, era un tema con diferentes puntos de vista. Hay quienes estaban de acuerdo en este modelo de horarios, de cambios de horario. Hay quienes no están de acuerdo. En lo personal, creo que no generaba ningún beneficio. Algunos estudios psicológicos manifestaban que había hasta afecciones en el rendimiento propio de las personas por los cambios de horario. Entonces, yo en lo personal estábamos a favor. Qué bueno que se eliminó y tengamos este horario establecido en el país, y para claramente para el centro del país tendremos un solo horario.